Más TIC, mejor país. El programa institucional del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Hoy los saludamos desde Bogotá, ciudad que fue sede de la novena versión de Colombia 4.0, el encuentro digital y de economía naranja más grande del país, que próximamente llegará a Barranquilla y Pereira. En este programa les contaremos sobre la subasta del espectro, la inversión del Ministerio de las TIC a los canales regionales del país y más novedades de Colombia 4.0, evento que contó con la participación de más de 50.000 asistentes. Con esto le damos inicio a Más TIC Mejor País. Bienvenidos. Avanza con paso firme el proceso de la subasta del espectro, que traerá mayor cobertura de conectividad al 90% del territorio nacional. El viceministro de Conectividad y Digitalización, Iván Mantilla, nos cuenta cómo va el proceso y qué beneficios traerá para todos los colombianos. ¿Qué es la subasta del espectro radioeléctrico? La subasta del espectro es un proceso en el cual el Estado colombiano entrega un permiso de uso de un bien de todos nosotros para que los operadores de telecomunicaciones puedan despegar la infraestructura, esas antenas que llevan la conectividad, que llevan el internet móvil a todos los lugares del país. ¿Qué bandas se subastan? Las tres bandas se van a poner a disposición de todos los operadores en esta subasta. Más espectro en manos de los operadores, en manos de las empresas, significa más cobertura, más conectividad en las zonas más marginadas, en las zonas rurales, en el estrato 1, en el estrato 2, y eso es realmente lo que nos va a permitir apalancar un país más equitativo. Objetivos. Esta subasta tiene dos objetivos importantes y muy ambiciosos. El primero de ellos es el que he venido comentando: cobertura en las zonas rurales. 90% de los centros poblados en el país no tienen acceso a internet móvil de cuarta generación o lo que se conoce como la telefonía móvil 4G. En esta subasta hay una segunda obligación que es general para todos los operadores que participen en ella, y es la modernización del 100% de sus redes que están en 2G y 3G hacia el 4G. ¿Cómo va el proceso? Ya estamos en la fase final. El último paso, que es un concepto de la Superintendencia de Abogacía de la Competencia, una vez la Superintendencia surta este trámite, nos entregue el concepto, haremos los ajustes que sean necesarios según el concepto de la Superintendencia y ya citaremos para la subasta en el mes de diciembre de este año, como el presidente Duque nos ha dado la instrucción. Es el proyecto de conectividad social más ambicioso en la historia de este país y se está haciendo precisamente para los colombianos, porque el futuro digital es de todos. La película Simona será una realidad gracias a la destinación de recursos por parte del gobierno a los canales regionales del país. Esta producción, que se estrenará próximamente, es una realización de Canal 3. Mona, tengo algo que decirle. Mañana de madrugada voy a unirme a las filas de los patriotas. Papá, usted... No le vaya a decir nada a su mamá. Simona, a la larga, era una niña que fue desplazada de su pueblo en nuestra historia, y eso es una realidad que están viviendo muchas familias hoy en día también. Esperamos como con esto como tocar los corazones de las personas. ¿Qué, el escándalo? ¿Qué quiere? Buenas tardes, doña Ana. Es que estoy buscando a la Simona. Era una persona que no tenía tampoco muchos recursos, no nació en una cuna de oro. Y saber que ella no dejó que nada de esto fuera un impedimento para seguir sus ideales y para seguir sus sueños y para poder poner de su parte para buscar la libertad de su pueblo. Conocer los héroes que hicieron parte de la independencia de Colombia y resaltar el papel fundamental que jugó la mujer en esta gesta libertadora es lo que pronto el país podrá ver en la película Simona Amaya, Vivir o Morir por la Libertad, un homenaje a nuestros 200 años de independencia. Santander prohibió que las mujeres estuvieran en el campo de batalla. Podían auxiliar, pero no podían estar en el campo de batalla. Y esta, con todos los horrores que cometieron los españoles, porque de verdad cometieron unos atropellos a todos los niveles, tenía que luchar. Y la única salida que vio fue vestirse de hombre
para poder participar en la guerra, porque ella no era, ella no quería lavar ropa ni cocinar, ella quería luchar frente a frente y mirar ojo a ojo, así de frente, a estos hombres que estaban cometiendo tantos atropellos con todo el pueblo. Cámaras, escena 123, a plano 3, toma 2. ¡Es una orden, coño! Y ver que una mujer, ¿no?, guerrida que nace, digamos, en este lugar, pasa por todas estas peripecias para hacer su soporte. No solamente Manuela protagonista, muchas, todos los personajes femeninos de la película tienen, digamos, al aportar desde a veces unas condiciones adversas también, porque digamos la época misma, si hoy en día, pues hoy en día hay mucho sexismo y muchas cosas, en esa época con más vera, y mujeres, digamos, tenaces, valientes, berracas, que también le apostaron al todo por, digamos, hacer su aporte a una cosa, digamos, también de esta dimensión, como era, pues, la lucha libertaria. El Ministerio de las TIC adelanta con diferentes canales regionales del país producciones con contenidos alusivos al Bicentenario. Es el caso de Simona Amaya, Vivir o Morir por la Libertad, que próximamente estará en las salas de cine. Será mostrada en las 15 provincias de Boyacá, en diferentes plataformas digitales, y llegará como estrategia educativa a diferentes colegios del país. Bicentenario es el tema del año en este país, y ni más faltaba que la televisión pública y Canal 13 se fueran a quedar atrás. Y hoy estamos produciendo una película que exalta a la mujer boyacense, esta mujer guerrera que desde hace muchos años viene aportándole tanto a este país. Efectivamente, nosotros estamos desarrollando una inversión de una película en formato multiplataforma. Es darnos nuevamente un refresco de cuál es nuestra historia y recordarnos de dónde venimos y recordar las hazañas que muchas personas que hoy pueden estar en el olvido, hicieron en el pasado para que hoy disfrutemos de este bello país. Lo vamos a necesitar. ¿Cómo manda, mi general? Retirarse. Permiso, mi general. Permiso, mi general. Permiso, mi general. Con el propósito de seguir promocionando más espacios incluyentes, el Ministerio de las TIC presentó la primera obra de teatro para personas con discapacidad. Decenas de asistentes pudieron disfrutar de la obra titulada Concierto Animal. No hay barrera que se interponga entre la música, la lectura y los participantes. La emoción y alegría contagiaron a los asistentes a Concierto Animal, la primera obra de teatro accesible para personas con discapacidad auditiva, visual y cognitiva. Realmente emocionante, brillante la función y completamente gratuita también para todas las personas con discapacidad en el país. Nos quitemos esas barreras que tenemos en la cabeza y a través de la palabra y del afecto y de las emociones nos unamos y participemos, y así la sociedad, la educación, nuestra ciudad, nuestro país va a ser mucho más armónico. Vamos a llegar a la paz verdadera, que es entre la sociedad. Para vivir, sentir y entender la obra de teatro, los espectadores contaron con audiodescripción, subtitulado especial y lenguaje de señas. Es genial porque nosotros que trabajamos con niños con discapacidad sabemos que necesitan de estos espacios y lo disfrutan, de verdad lo disfrutan y se lo merecen sobre todo. Entonces me alegra mucho que el gobierno esté pensando en esta labor tan bonita. Muy importante también que se tenga en cuenta las diferentes adaptaciones y acompañamientos que deben tener la población para que logren el máximo disfrute de este tipo de espacios. Lo que hemos tratado de la obra de teatro, como iban a la par las señas con lo que iba sucediendo en la obra, las canciones, las voces, muy, muy fantástico, fue todo muy hermoso. Julián estaba feliz, estaba contento, brincaba, saltaba, le encantó mucho, y sobre todo la novedad para él. Yo trabajo como intérprete también, y que ella también conozca, digamos, todo este proceso. Julián también tiene síndrome de Asperger, entonces también pues fue una experiencia muy bonita para él ver la obra de teatro. Más TIC, mejor inclusión.
Cali recibirá la segunda obra de teatro para personas con discapacidad este 7 de octubre. Pueden inscribirse totalmente gratis en la página web www.cineparatodos.gov.co, una iniciativa del Ministerio de las TIC. Otro gran personaje presente en Colombia 4.0 fue Juan Antín, director de la película animada Pachamama, quien nos relató cómo con persistencia, disciplina y creatividad son claves para llegar a los mercados internacionales. El hombre no está aquí para dominar la tierra y para sacar los recursos, sino que es parte de la tierra y somos un parte con un todo y estamos todos unidos y todos sobre un ser vivo que es la Pachamama. Pachamama. Esa es un poco la visión indígena y es lo que yo quería transmitir con esta película. Pachamama, tardé 14 años en hacerla, desde la primera idea hasta la realización final. Y en ese periodo, la verdad que tuvo muchas transformaciones. Huaca protege nuestro village, lo más precioso de nuestro tesoro. La producción terminó haciéndose en Francia, una coproducción entre Francia, Canadá y Luxemburgo. Finalmente la película se terminó haciendo en 3D y quedé conforme con el resultado porque logré mantener un poco el aspecto stop motion en el aspecto de los personajes, que eran como vasijas de barro, y también en la animación. El sol que protege nuestro village es el Gran Inca. Hay muchísimo talento en Latinoamérica. Nosotros tenemos un combustible ahí muy interesante para usar. Una buena película es cuando un director está abierto a recibir también de los artistas con los que trabaja un impulso propio también. O sea, a mí me parece que en Pachamama, en ese sentido, es una película que resonó en un montón de gente y que pudo aportar un montón también, que muchas cosas que yo no había imaginado. Es posible hacer contenido latinoamericano, hay mucho interés en el mundo y tenemos una cultura muy rica y muy diversa también, y hay que aprovecharla, explotarla, y hay que hacer los proyectos y dejar de y creer en ellos y ir hasta el final. ¡Atención! A mí me llevó muchos años y en esos años hay momentos en los que proyectos se detienen y uno cree que no hay salida, pero después aparece otra cosa y resurgen y no hay que bajar los brazos y al final todo es perfecto y termina saliendo como tiene que salir. La Feria de la Industria Digital de Colombia 4.0 en alianza con Heroes Fest fue todo un éxito. Como siempre, el pabellón de animación fue uno de los más visitados en Corferias. Allí tuvimos la oportunidad de hablar con Humberto Rosa, un invitado de lujo que ha participado en animaciones tan famosas como Spider-Man. En tu universo solo existe un Spider-Man. Pero hay otro universo que se ve y se escucha como el tuyo, pero no lo es. Hablar de Humberto Rosa es sinónimo de éxito de cine y de Hollywood. Pues este argentino es nadie menos que uno de los cerebros en animación de la película de Spider-Man, que le mereció un Oscar a la taquillera serie de las tiras cómicas. Sé que es complicado. ¿Quieres saber qué te pasó? Puedo enseñarte a ser Spider-Man. Un proyecto que nació de la pasión, nació de los productores de Phil Lord y de Chris Miller queriendo hacer algo diferente, romper lo que teníamos y hacer algo nuevo. Humberto Rosa, una de las celebridades invitadas a Colombia 4.0, nos contó cómo fue ese proceso de crear toda la animación de la película El Hombre Araña. Fue como un proceso constante de cuestionar todo lo que sabíamos hacer, cómo lo estábamos haciendo y ver cómo podíamos hacerlo de una manera que fuese más fiel a la idea esta de los cómics. El artista argentino reconoce que el camino ha sido de persistencia y de muchos años de dedicación. Descubrirse un poco a uno mismo, qué es lo que a vos te gusta, qué es lo que a vos te interesa, qué es lo que a vos también te separa del resto. Es hora de que te lances como te enseñé. ¿Cuándo? Y los consejos a todos esos muchachos que quieren incursionar en el mundo de la animación no faltaron. Hola chicos, soy Gwen Stacy. Siempre que uno quiere emprender o innovar o meterse en algo como esto, mantenerse siempre fiel a nuestra propia identidad y lo que nos interesa decir y no estar ahí copiando lo que dicen otros.
Y como en Hollywood, la magia del mundo del cine y la televisión permitió que apareciera el Hombre Araña. Cara a cara, el creador y su superhéroe sostuvieron un caluroso diálogo. ¿Qué sentiste al momento de trasladar los paneles del cómic a la animación? Es un poco el sueño de todo animador, poder trabajar una película de Spider-Man animada con este nivel como de despliegue visual, así que fue algo que disfruté de sí, de principio a fin. Peter Parker, el tímido hombre que se esconde detrás de Spider-Man, tampoco quiso que lo descubrieran, pero nos soltó algunas palabras. Spider-Man es un personaje que a mí me gusta desde, me atrevería a decir que desde muy chico, porque yo lo he seguido desde sus series animadas, películas, cómics. Así, el artista Humberto Rosa es protagonista de una de las películas más taquilleras del mundo de las tiras cómicas, Spider-Man, con el sello del genio Stan Lee. ¿En serio que esto no podría ser más extraño? Sí, puede ser más extraño. Día a día nacen nuevos emprendedores que quieren abrirse camino en las empresas digitales. Apps.co, con sus cursos virtuales y gratuitos, promueve esta serie de proyectos y a su vez el fortalecimiento de la economía naranja. Más TIC, mejores oportunidades. Hoy les voy a mostrar el stand nuestro aquí en Colombia 4.0. Hemos hecho la ruta del emprendedor para que los emprendedores entiendan cómo son nuestros programas y a quién van dirigidos. Primero tenemos que le preguntamos al emprendedor si tiene una idea o tiene una empresa. Si quiere incubar una idea, tenemos nuestra convocatoria de Spin IT. Si no quiere incubar su idea, entonces tenemos RetoLab. Las ventajas que tiene son transparencia, seguridad y eficiencia, porque simplifica muchos procesos que hoy se hacen de manera operativa por un humano. Si tiene una idea y no tiene un producto mínimo viable, tenemos nuestra convocatoria de descubrimiento de negocios digitales presencial y tenemos nuestra convocatoria de descubrimiento de negocios virtual, que está dirigida a todas aquellas personas que han participado en un taller de emprendimiento digital con nosotros. Soy una emprendedora que hace parte de una empresa que está haciendo un e-commerce, o que llevamos unos años con e-commerce y queremos tener una mejor rentabilidad y sostenibilidad. Entonces nos están contando acá todo lo que el gobierno nos ofrece para poder llegar a un punto de equilibrio. Si lo que quieren es internacionalizarse y buscar su segundo mercado natural, entonces tenemos la convocatoria de expansión. El emprendedor nunca nace aprendido. El emprendedor lo que tiene que saber es cuál es el costo de oportunidad que tiene con esta idea y si efectivamente este prototipo de idea va a ser un garante para que sea exitoso. De otro lado, tenemos unos talleres de emprendimiento digital por medio de los cuales vamos por todas las regiones de Colombia, desde los sitios más recónditos, enseñándole a las personas las herramientas que necesitan para emprender digitalmente. Los invitamos a entrar a nuestra página web www.apps.co. Allí, además de presentarles toda nuestra oferta, tenemos 7 cursos gratuitos virtuales, absolutamente gratis, que cualquier colombiano que entre a nuestra página y se inscriba pueda acceder a ellos. Las mujeres fueron protagonistas en este encuentro digital y de economía naranja más grande del país. Una de ellas fue Apton Corbin, artista narrativa visual de animación, que nos contó la importancia de la mujer en esta era digital. Este es nuestro editorial. La verdad es bastante emocionante, ni siquiera lo sabía hasta llegar aquí y espero que aliente a otras mujeres allá afuera que quieren entrar a la industria de la animación. Yo creo que es maravilloso y que han hecho un gran trabajo en promover eso como tal. Creo que nuestra generación se emociona bastante con las animaciones con las que crecieron e incluso en mi año cuando estaba en la universidad. Bastantes mujeres estaban entrando en la industria de la animación. Entonces, no veo sino películas y series de televisión que son bastante emocionantes y que son dirigidas por mujeres e incluso en roles de tecnología y no puedo esperar a ver lo que todas hacen. Hola, mujeres que están ahí. Es bastante emocionante que amen la animación tanto como yo. Entonces, ¿qué las está deteniendo? Vayan por eso. Hay bastantes artistas aquí y estamos esperando por ustedes.
La educación tecnológica tuvo un capítulo muy especial en el que se discutieron los avances que en esta materia se están desarrollando en Colombia. Históricamente, el sector educativo ha sido un sector que se ha demorado mucho en aceptar cambios. Esa es una oportunidad de negocio para los emprendedores como nosotros, y yo siento que hoy en día hay bastantes emprendimientos, bastantes personas, jóvenes, equipos de trabajo que tienen ideas muy, muy interesantes para revolucionar el sector de la educación. Hoy vimos aquí el ejemplo de 10 emprendedores colombianos que están también empezando a crecer y que se están ganando un espacio en el ecosistema de emprendimiento general. Noto en Colombia un boom y un apetito por toda esta economía naranja, que se le está llamando, por toda esta tecnología digital, un nivel de adopción e entendimiento que me atrevo a decir que está superando a muchos de los países de Latinoamérica. Los cambios por medio de la tecnología parten del mismo hecho de preguntarnos el porqué de la educación, el para qué. Y sí aplaudimos mucho la decisión del gobierno de incluir este track de educación y tecnología, en el sentido en que son espacios que le dan visibilidad y también ayudan a conectar las necesidades del Estado y la educación con los emprendedores que están haciendo soluciones. Si nosotros empezamos a almacenar datos y tenemos las huellas digitales que están dejando los estudiantes, digas información académica, financiera, de perfil, de involucramiento con la universidad, de plataforma. Con todo eso, yo puedo entrenar a la máquina para que identifique patrones y me dé una alerta temprana de, ¿sabes qué? Miguel tiene un 75% de probabilidad de abandono por un tema académico. Esta es la primera vez que Colombia 4.0, que es un evento que ya lleva más de 6 años, abre un track específico de educación para la tecnología. Es un evento que ha crecido mucho y pues personalmente este año ya vengo como con otro sombrero, con el sombrero de emprendedor, y me parece una excelente oportunidad para foguearse. Y algo bonito de esta industria 4.0 es que es muy fácil jugar el juego en el mundo. Veo un futuro muy prometedor para Colombia con la economía naranja. Otro de los temas que abarca los desafíos de la cuarta revolución industrial es el de inteligencia artificial, que no solo tiene aplicaciones para mejorar la productividad empresarial, sino también a la industria audiovisual. Javier Amaya es un creador audiovisual que actualmente vive en Alemania. En Colombia 4.0 mostró cómo con la inteligencia artificial la realización audiovisual tiene una infinidad de posibilidades creativas. Nosotros como creativos siempre hemos tenido que trabajar con nuestras ideas, pero también con tecnología. Desde que trabajamos imagen fija o imagen en movimiento, hemos tenido que trabajar con software de edición. Y el paralelo que existe en estos software de edición y la inteligencia artificial son los trabajos por capas. Entonces, los trabajos por capas en el software de edición ejecutan una tarea en particular. En la inteligencia artificial podrían ser algoritmos que ejecutan una tarea en particular y finita. Lo que pasa es que con inteligencia artificial están interconectadas, lo que se llaman redes neuronales. Entonces es como si After, Photoshop, Avid, Pro Tools, AutoCAD estuvieran hablando entre ellos, y así pueden crear cosas nuevas. Sí, la magia de la inteligencia artificial es que puede tomar decisiones autónomas a partir de una información, a partir de una base de datos que ya se ha recopilado, y así puede él mismo, basado en estas experiencias, tomar una decisión cuasi que autónoma. Here's Johnny. Algunos podrían creer que esta tecnología reducirá trabajos y procesos creativos, pero para Javier Amaya esto no es así. Desde que llegó la tecnología, se han cambiado los trabajos, se han perdido trabajos, por decirlo así, pero la humanidad se ha adaptado. Antes no habían community managers, antes no habían personas que codificaran o hicieran, programaran aplicaciones, ¿cierto? Hoy en día sí. I read what he said. Yeah, that's what he said. Lo que realmente vienen son retos para con esta tecnología, crear contenidos que contribuyan a generar imaginarios para que mejoremos como sociedad.
la tecnología la podemos usar como potenciador de nuestras ideas. Entonces creo que la inteligencia artificial y en general las tecnologías lo que hace es que nos facilitan muchas tareas monótonas, tareas repetitivas, y la tecnología lo que tiene que hacer, en mi opinión, es facilitarnos la vida. Entonces nos va a dar el espacio para poder hacer cosas que más nos gusten, a las que somos mejores. Nos ayuda a evolucionar en nuestro proceso creativo. En sintonía con la revolución digital y de cara a las carreras del futuro, el Ministerio de las TIC lanzó la convocatoria Especializaciones 4.0. Estas y otras notas TIC a continuación. El Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, en alianza con el ICETEX, lanzó la convocatoria de Especializaciones 4.0 con el fin de formar profesionales en temáticas relacionadas con la Cuarta Revolución Industrial. La convocatoria estará abierta para los interesados hasta el próximo 30 de octubre. Mabel López, gerente del canal de Teleantioquia, recibió la Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Cruz Oficial concedida por la Cámara de Representantes. La comunicadora recibió el galardón por su gestión al frente del canal y por la defensa de la televisión pública. En el Ministerio de las TIC se llevó a cabo una audiencia pública para conocer inquietudes de los interesados sobre la adjudicación de emisoras comunitarias. El pliego definitivo de condiciones y requisitos para que participen en este proceso ya fue publicado por la entidad. Las próximas paradas de Colombia 4.0 en alianza con Aerosfest serán Barranquilla y Pereira. Allá los esperamos. Y así termina Más TIC Mejor País. Pero no olviden visitar nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerden que la gran ola de conectividad ya está recorriendo el país. El futuro ya llegó. La conectividad es nuestra. Hasta pronto.